que nos cuenten fábulas y nos las creemos y esas fábulas pueden ser cosas muy buenas y pueden ser cosas terribles o pueden tener consecuencias terribles esas historias que nos cuentan no sé si usted de pequeño le contaron historias por ejemplo no sé este alguna historia cuénteme alguna historia que que era falsa pero que usted se creyó que era terrible que le daba miedo en la noche o algo así alguien le contaron alguna de esas la más no peluda sí exactamente la historia, ¿cuál otra? ¿Cuál? La del coco es clásica. Que viene el coco. Y hay un montón de historias que nos creemos porque estamos diseñados de alguna manera para creernos las historias. Esta de los judíos fue una historia, este, que se creyó un montón de gente, millones de personas, y terminó, desembocó en la Segunda Guerra Mundial con la extinción o con el exterminio de muchísimas personas. Los animales realmente hablan la realidad. El resto de la creación hablan una que, únicamente la realidad. Por ejemplo, un mono que eh, ve el peligro en un león se comunica con el resto de su manada, de su compañía, de su familia y le dice, ahí hay peligro. Y le creen. Pero no le cuentan una historia, un, ¿verdad? una fábula. Nosotros somos los únicos que nos tragamos esas historias. Y además... Nos encantan las ficciones. ¿A cuánto les gusta ver eh, series de Netflix o leer novelas? Eh, ¿A cuántos? Quiero ver manos levantadas. A mí me fascina y me encanta las ficciones. Me encanta creerme. De hecho, ¿a cuánto les gusta el teatro? Fui al teatro el, con Laura el viernes pasado y este y fue maravilloso porque eh, el teatro tiene algo que es muy chiva y es que los actores saben que están mintiendo. Y yo sé que están mintiendo, yo como espectador, ¿cierto o no? Pero hacemos un pacto tácito de que yo les voy a creer lo que me cuenten. Y me voy a meter en la obra. Y lo que digan me lo voy a creer y me voy a reír con ellos y me voy a poner a llorar con ellos. Porque nos encantan las ficciones. Y esas ficciones nos han hecho hacer muchas cosas grandes, poderosas, buenas. Nos han hecho hacer cosas terribles. Nos han hecho construir cosas gigantes. Cosas como la Torre Eiffel, cosas como, eh, no sé, el Pac Mahal, las grandes maravillas, porque nos contaron una historia y un montón de. las pirámides de Egipto. Nos cuentan una historia, nos la creemos y vivimos, a veces hasta morimos por esas historias. La guerra, son historias contadas, ¿cierto o no? Son construcciones, todas las guerras es una historia que le cuentan a un pueblo, a una persona, y se van, porque se creyeron esa historia de que nos van a exterminar, de que somos eh, de que esa tierra es de nosotros, de que cualquier historia y nos la creemos y damos la vida por esas historias. La pregunta aquí es: ¿cuáles son esas historias que nos han contado acerca de la Biblia o del Éxodo? ¿Cuáles son esas historias? Las cruzadas fueron una historia. ¿Ustedes creen que Dios realmente quería que un ejército cristiano fuera a masacrar a los musulmanes y a los judíos para recuperar un pedacito de tierra? ¿Ustedes creen que esa historia era, venía de Dios? Fue una historia que se inventaron y se creyó media humanidad y fueron allí a masacrar a un montón de gente, los infieles. ¿Recuerdan? Una de las cosas, una de las historias que nos contaron es que, y bueno, ahora en Semana Santa lo repito muchas veces, ustedes ven las películas. De hecho vi hace poquito una foto, una imagen de una otra iglesia que va, que está hablando también de, del Éxodo, y, y pone el mar partido en dos y unas olas de 10 metros, ¿verdad? Pero realmente por donde pasaron los judíos, o bueno, en aquel entonces no eran judíos, por donde pasaron los hebreos era una zona de más o menos 25 metros de largo, es decir, un cuarto de cuadra, y que no tenía más de entre 30 centímetros y un metro de altura. Y que en verano, esos 30 centímetros, ¿en qué se convertían? En tierrita. En tierrita. Un gran mito. Entonces nos dijeron o nos contaron una historia de que pasaron por un mar gigante. Ustedes saben que el, el canal de Suez, han visto el canal de Suez, donde se, eh, de, donde encalló un buque hace un año más o menos, recuerdan? Eso lo tuvieron que hacer mucho más hondo, dragar y, y, y nivelar, porque eso era muy, muy bajito, por ahí no pasaban buques, no podían pasar buques. El canal de Suez es esto. Este es el canal de Suez. Ahora lo hicieron muy delgadito y recto para que pudieran pasar ahí los buques. Entonces, ¿en qué quedamos? Dios hizo el milagro, ¿no? Hizo el milagro de abrir el mar. Bueno, si usted no estuvo en las charlas anteriores, le invito a verlas, están en el canal de YouTube. Luego, otro mito, otra historia que nos contaron es que el pueblo de Israel estaba en Egipto, en Egipto, voy a ir para atrás, en Egipto, esto es Egipto, y eran esclavos aquí, todo el pueblo era esclavo aquí. En realidad eso no sucedió así. Egipto, el, el, el imperio egipcio, eh, era no solamente lo que hoy conocemos como Egipto, sino que se extendía hasta el Líbano, hasta Siria incluso. Era gigante. Y cuando se dice que eran esclavos en Egipto, no estaban en Egipto, estaban desperdigados por todo el imperio. De tal manera que los habitantes de lo que ahora es Palestina o Israel, que es aquí, ven aquí Jerusalén, también, aunque vivieran aquí, estaban bajo el yugo de el imperio, exactamente igual que con el imperio español cuando nosotros éramos sus vasallos aquí en Latinoamérica usted no tenía que irse a España para estar bajo el yugo de los del imperio español, usted tenía que vivir aquí y ya estaba dentro de eso le cobraban impuestos, usted no tenía los mismos derechos y era como esclavos y de hecho había esclavos indígenas, cierto o no y negros y mestizos entonces, cuando la Biblia habla de que salieron de la esclavitud, no necesariamente es que todo el pueblo caminó de aquí, pasó por aquí y llegó aquí. Estaban por todas partes. Lo que sucedió, y esto es lo que iba a hablar, es que hubo una rebelión de un montón de pueblos que eran vasallos también. Y en esta estela que se llama la Estela de Menefta, se menciona por primera vez al pueblo hebreo saliendo y rebelándose junto a otros pueblos. Lo que hizo que cayera el imperio y los dejaran libres. ¿Okay? Entonces, yo, esto ya está, eh, ya es materia vista, por así decirlo, nosotros lo hablamos en la primera charla, pero voy a hablar en los próximos minutos de las tres estelas, de los tres documentos de piedra o de arcilla que eh, mencioné durante este tiempo antes de llegar a, a los diez mandamientos. Y esos eh, esas tres documentos en piedra nos rompen algunos mitos. El segundo que tiene que ver justamente con lo que estaba diciendo, este es el imperio egipto hasta aquí arriba, hasta Siria, lo que ahora es eh, el Líbano y lo que ahora es también incluso eh, Irak e Irán, ¿verdad? Aquí es Líbano, aquí es Siria, ¿verdad? Todo esto, todo esto en Medio Oriente. Y Egipto, el imperio egipcio estaba en todas esas partes. Ahora, habían tres pueblos que se combinaron culturalmente y se... Polinizaron culturalmente y religiosamente. Era Egipto por aquí y aquí estaba lo que se llamaba Canaán. Recuerdan que luego se llamó Palestina y ahora se llama Israel. Canaán, pero tenía Canaán tenían dioses y una cultura muy particular que se combinó con Egipto porque era parte del imperio. Nosotros hablamos español porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque éramos parte del Imperio Español. De tal manera, ¿y somos cristianos? ¿Por qué? Porque éramos parte del Imperio Español. Si nos hubieran conquistado los musulmanes, ¿qué seríamos? Pues musulmanes, si nos hubieran conquistado judíos. Porque eso es otro mito que nos dijeron que vinieron muchos judíos aquí eh, con la conquista. No, vinieron cristianos. Por eso somos cristianos. Si hubieran venido muchos judíos, seríamos judíos. Y entonces, Egipto y Canaán. Se cruzaron también en España, tienen mucho de nosotros, por esos 500 años de conquista y de vasallaje. Pero aquí arriba había otro pueblo que también estaba bajo el influjo de estas otras dos regiones, que es Asiria. Y tenía sus propios dioses, sus propias recetas de comida, y tenía sus propias costumbres, y todo eso se mezcló y se mezcló y se mezcló durante muchos siglos. La Biblia dice que, ¿cuánto tiempo estuvieron los hebreos bajo la esclavitud o el dominio del imperio egipcio? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 430 años. Más o menos lo que España estuvo con el zapato encima de nosotros, ¿cierto o no? O sea, la influencia que pudo haber tenido Egipto sobre todo esta área, Lengua, dioses, creencias, costumbres, cocina, vestimenta, todo. ¿Y ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vemos la evidencia de lo que realmente estaba sucediendo, antes de dar los diez mandamientos, entonces entendemos el contexto. Esta se llama la estela de Rechef. ¿Recuerdan que hablamos de las diez plagas? Y que en ese versículo de las diez plagas se mencionaba el ángel de la muerte. Y yo decía, ¿y quién es ese ángel de la muerte? Porque hicimos un repaso de los textos bíblicos donde aparece el ángel de la muerte y siempre lo confunden con Yahvé, con el Señor. A veces es el Señor, pero a veces dicen el ángel del Señor. O sea, ¿es el Señor o es el ángel del Señor? Son dos personas, es una sola. ¿Y por qué el ángel de la muerte, del exterminio? Siempre se relacionaba cuando había una plaga, una enfermedad que liquidaba a un pueblo entero, el ángel del Señor, el ángel de la muerte. Y aquí estaba la respuesta. Esta se llama la estela de Reshef, porque Reshef era el dios, el ángel de la muerte de los cananeos, de los asirios más bien, de los asirios. Y aquí tenemos entonces una diosa cananea, una diosa cananea que se llama K Kadesh, Kadesh. Al lado tiene un dios egipcio, el dios de la fertilidad, que se llama Amón, no como Barrio Amón, pero bueno, para recordarlo, yo siempre lo relaciono con cosas. Amón, ¿y por qué sabemos que era el dios de la fertilidad? Ella le está recibiendo flores de la vida y tiene el pene erecto, es decir, tiene que ver con la fertilidad y la vida y la procreación, ¿verdad? Y la esperanza. Pero aquí tenemos otro dios y tenemos que notar algunas cosas. Ella tiene la cara exactamente como lo usaban los cananeos, ¿verdad? Con una, eh, eh, una, un gorro arriba, muy diferente a este y muy diferente a este. ¿Ven que son tres totalmente distintos? No sé si aquí lo vemos mejor. Sí, se ve mejor, ¿verdad? Esta es una cultura, esta es otra cultura y esta es otra cultura, ¿cierto? Este es negro, ella no es tan negra ni es tan blanca y este es completamente blanco estamos hablando de una estela que se hizo en piedra hace muchísimos miles de años verdad y este dios que le está entregando una eh, cómo se llama una lanza llena de sangre y ella y, y bueno hay una serpiente aquí sería el dios de qué el dios de la muerte justo cuando se está escribiendo el éxodo está sucediendo esto culturalmente tres culturas Revueltas, con muchos dioses revueltos, y el pueblo hebreo está ahí. ¿Y cuál era la misión entonces, ahora que eran libres? Crear su propia cultura, su propia religión y descubrir su propio Dios. Esa era la misión. ¿Ok? Ese es el contexto en el cual están sucediendo los diez mandamientos. Cuando ya son libres, les pasa lo mismo que nos pasó a nosotros: empezamos a buscar nuestra identidad. Cuando se fueron los españoles, hemos pasado 500 años buscando quiénes éramos nosotros. ¿Cuál es la verdadera cocina costarricense? ¿Cuál es la verdadera eh, cultura costarricense? Es, ¿Quiénes somos nosotros? Porque nos ningunearon tanto tiempo que ya no sabemos quiénes somos nosotros. Y cuando recibimos la influencia del norte de Estados Unidos o de Europa, y la gente reacciona y dice: Sí, pero eso no son fiestas ticas. ¿Por qué dicen eso? ¿Usted ha escuchado eso? Cuando se celebra, no sé, este, el Día de Acción de Gracias, eh, el 14 de febrero, la gente dice, eso no es nuestro. Usted puede celebrar lo que le dé la gana, yo no estoy criticando si lo celebra o no lo celebra, pero esas frases existen, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque estamos buscando quiénes somos nosotros. Y el pueblo de Israel, cuando ya es libre, empieza a buscar quién es. ¿Cuál es su verdadero Dios? Si este, si este o este, si los dioses cananeos, si los dioses egipcios o si los dioses asirios. O una combinación de todos ellos. Y cuando vemos en la Biblia esos textos donde aparece este Dios, Refesh, el Dios, el ángel de la muerte, combinado con Dios, es porque todavía no, no habían logrado separar las deidades de todos esos pueblos. Y tenían una confusión. Siempre hago la comparación entre eh, cuando nos llamábamos interludio y ahora, ¿cómo nos llamamos? más refugio. refugio. Y llevamos tres meses de cambio, tres meses. Y todavía mucha gente dice: bueno, porque yo era interfugio, al eh, Refuludio, al Ludio Refi, ¿cómo era? Todavía estamos en un proceso de, 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 de cambi cambiar un poco la identidad y volver a descubrirnos. ¿Quiénes somos nosotros? Imagínense el pueblo hebreo que estuvo 400 años sin tener identidad propia. Y por supuesto en la Biblia entonces van a aparecer esos esas, eh, eh, cambios paulatinos entre ser politeístas a llegar a ser monoteístas. ¿No eran monoteístas? Siempre lo he dicho y creo que usted puede corroborarlo en la Biblia. Usted puede leer esos textos donde dice el Dios de... Abraham, Isaac y Jacob. En realidad no está diciendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué repite la palabra Dios tres veces? ¿Por qué cree? ¿Por qué no dice el Dios de esos tres? Abuelo, padre e hijo, el Dios de ellos. Cada clan tenía su propio Dios. El Dios de Abraham era uno. El Dios de Isaac era otro y el Dios de Jacob era otro. Y empezaron a intentar eclosionar o más bien este juntar para eclosionar una nueva religión. ¿De dónde venía Abraham? Voy a regresar aquí. ¿De dónde venía Abraham? De Ur, de los caldeos. ¿Dónde queda Ur? En el actual Irak. Abraham venía de Irak. ¿Y qué se creía en Irak? ¿Qué religión traía Abraham? ¿Qué religión tenía Abraham? Hoy como somos pocos voy a hacer muchas preguntas. ¿Qué religión tenía Abraham? No era judío, evidentemente no era judío. No era cristiano ni era musulmán. ¿Qué religión era? La religión de Ur de los caldeos. Pero ojo, que todavía no era judío y todavía no era, este, bueno nunca fue judío, pero todavía no era de ninguna otra religión y nunca cambió de, de religión. Pero la Biblia dice que por la fe de Abraham fue justificado. ¿La fe en qué? ¿En qué creía Abraham? Hay muchas preguntas ahí, ¿verdad? Pero continuemos rápidamente para poder avanzar y llegar a los diez mandamientos, que es mi promesa del día de hoy. Esta es la última estela que vimos hoy hace ocho, la estela de Amurabi. ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que nos dice el texto bíblico antes de recibir los diez mandamientos? Que, a, que Moisés llegó cuando habían pasado, después de dos meses, eh, todo el desierto, y se encuentran con un monte, el monte Sinaí, el pueblo queda abajo, y Moisés sube, Moisés sube a un monte para recibir los diez mandamientos. Bueno, pues a Murabi, sube a un monte, yo les había recordado que esto simboliza un monte, este es. Amurabi, y este es un Dios que está en un trono. Lo ven que está en el trono, y Él está entregando las leyes de Amurabi. Es exactamente el mismo relato. Exactamente el mismo relato. Y usted dice: Y sí, sí, me despedazó en tres, en tres filminas todo lo que había creído del de Éxodo. Pero tiene un sentido importante. De hecho, muy importante. ¿De dónde, que, ¿De dónde creen que viene aquella famosa ley que se llama la ley del talión? El código de Murabi. El código de Murabi es el que dice ojo por ojo, diente por diente. Y lo recoge el éxodo. Entonces, ¿quién está copiando a quién? ¿A Murabi al éxodo o el éxodo a Murabi? Correcto. Correcto. Éxodo 21, 23, solo un capítulo después de dar los diez mandamientos, dice, pero si hay más lesiones, está hablando de broncas y de cómo legislar, Moisés está legislando, está enseñando cómo, cómo aplicar las leyes, si hay más lesiones en una pelea, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, santísima. Eso es lo que decía Moisés, así es, aplicando la ley del talión, pero Jesús... Lo cambian Mateo 5:38. Dice, han oído ustedes qué, qué, a qué se está refiriendo cuando Jesús dice, ustedes escucharon, ustedes oyeron a la ley de Moisés. Han oído que se dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, literalmente lo que decía Moisés, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, y me encanta que Jesús hace esa carajada, de, pero yo digo, es porri esa carajada. Ahora yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Voy a detenerme aquí un segundo antes de entrar a los diez mandamientos, porque esto es muy importante para entender qué es lo que hace Jesús. Yo creo que lo he explicado varias veces. ¿Por qué dice que si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, le demos la otra? ¿Alguien ha tenido... La experiencia de que lo traten mal, de que lo humillen, de que eh, un patrón le grite, de que lo que sea. Y en una iglesia le digan, tiene que ponerle otra mejilla. ¿Alguien ha escuchado eso? Seamos sinceros. Nos han enseñado a ser bien bruticos. Porque eso no era lo que Jesús nos enseñaba. A dejarnos. Yo nada más me imagino a Jesús ahí echando a los mercaderes del templo a cuetazo limpio. Y no me imagino a Jesús después diciendo: No, hombre, déjense, sean pacíficos. Es una contradicción, ¿cierto? Este texto tiene un, un sentido mucho más profundo del que creemos. Porque se supone que cuando se abofeteaba, tanto en el antiguo cercano oriente como después en Europa se abofeteaba siempre con la parte externa de la mano, con la parte externa de la mano. Si usted da con la parte interna de la mano, no es tan humillante. Para humillar a alguien, ustedes no sé si vieron la, en las eh, películas de, eh, digamos, de la monarquía francesa, eh, en el Renacimiento, que para abofetear lo que hacían era quitarse el guante. ...y pegarle con el guante... ...y uno dice, si eso ni duele... Uy, ...verdad... ...lo bofeteo con el guante... ...pero es que tiene un sentido humillante... ...quiere decir... ...usted me da tanto asco... ...que no quiero que mi piel lo toque a usted... ...no quiero que lo toque... ...entonces... ...para poder bofetear la, 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 la mejilla derecha... ...entonces... ...ah bueno, no se puede... Y, eh, ...no se puede abofetear con la izquierda... Con la izquierda es mucho más humillante. ¿Por qué con la izquierda más humillante? Porque con la izquierda era que se limpiaban el trasero. Con la derecha comían y con la izquierda se limpiaban el trasero. No había papel higiénico, no habían baños. Esta era la sucia, esta era la limpia. Entonces, lo que está diciendo el texto es este. Es esto. Si a usted lo, le, le pegan en la mejilla derecha. Usted lo que tiene que hacer es ponerle la mejilla izquierda. ¿Y cómo le abofetean a usted la mejilla izquierda? Solo hay dos formas, o en realidad solo hay una manera. ¿Alguien me quiere acompañar aquí, por favor, para hacer gráficamente lo que vamos a hacer? No le voy a abofetear. Y que sea hombre para que no se vea feo. Gracias, Guti, démosle un aplauso. Ok, ok. Bueno, hay varios... ¿Quieren que los abofetee? Varios, no importa. Venga, Guti, muchas gracias. Okay. ok, entonces, vamos a hacerlo gráficamente. Aquí, frente a la cámara, para... entonces, si yo estoy frente a él y yo lo voy a abofetear en la derecha, entonces, yo le hago así. ¿Cierto o no? Está en es la derecha de él. Perfecto. Pero para abofetearlo en la izquierda, Guti, me, me tiene que dar en la espalda, porque la izquierda de él es esa y yo tengo que usar la derecha. Pero pegar por la espalda es humillante para el que pega o no. Es humillante para el que pega. Entonces, muchas gracias, Guti. Démosle un aplauso. Lo que dice el texto es, no lo resistas, es decir, no se pelee con él, solo dele la espalda. No le permita que la bofetee más. Humíllelo usted a él dándole la espalda. Cambie la posición en la que usted siempre va a seguir siendo humillado o humillada, si usted le da en la espalda ya no va a poder humillarlo porque públicamente el que queda humillado es él pero aquí lo corrobora el texto, dice si un soldado vea que es el siguiente versículo le exige a usted que lleve su equipo por un kilómetro llévelo dos y uno dice, ma, otra vez, primero nos dice que eh, le pongamos la otra mejilla y luego nos dice que carguemos el equipo, la mochila, el equipaje de un soldado hasta dos kilómetros. En la ley bajo la cual está escrito esto, los judíos eran vasallos de Roma. ¿okay? Y había una ley que exigía a todos los judíos tener que cargarle el equipaje a los romanos. Entonces, si usted yo le digo, por favor, me puede llevar mi bulto de aquí a mi casa y usted dice sí con mucho gusto y no me lo lleva hasta mi casa sino que lo lleva un kilómetro después y me lo deja botado ahí quién tiene que ir a recoger el bulto y regresar con el bulto yo eso es lo que está diciendo Jesús si usted le dicen que lleve eso un kilómetro y lleve dos kilómetros lo suelta ahí jala es un poco rebelde verdad porque para qué si yo si el, si el soldado quiere que se lo lleve un kilómetro Jesús nos dice que, que, que lo hagamos doble. Es para humillar al que está oprimiéndonos. Para cambiar el cassette. Esto es darle la espalda. Esta es una aplicación clara de darle la otra mejilla y darle la espalda. Entonces Jesús cambia el código de Amurabi y el diente por diente y todo lo que viene allí y le da un sentido mucho más justo para nosotros. Pero ahora sí, vamos a los diez mandamientos. Los, las tablas de los diez mandamientos no eran como nos la imaginamos es que también verdad es un montón de mitos le da, ponen aún una foto unas imágenes de dos tablas de este vuelo de piedra dos ve ahora si moisés tenía la fuerza de levantar eso no se le cansaba la mano con un bastón para que se abriera el mar va a estar levantando dos tablas cuánto pesa cada una de esas tablas en realidad sí. escribían en tablitas pequeñas como nosotros, en libros. O sea, usted no escribe un libro de este vuelo. Eran tablas pequeñas. Y todas las estelas que le he mostrado, lo más alto que pueden medir son 60 o 70 centímetros. Lo más alto. Y no estaban destinadas a ser cargadas. Pero los diez mandamientos fueron escritos sobre todo en algo como esto. Esto está en Cuneiforme. Y los diez mandamientos pudieron haber sido escritos en protohebreo. Entonces pensemos en esto. Esta es la idea que tenemos que tener en mente. Y no eran dos. Era una sola. Era una sola. Okay. Bien, teniendo esto en mente, primer mandamiento, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Yo voy a agarrar aquí algunas ideas del libro donde comento esto. No tengas ningún Dios aparte de mí. Dios empieza... Los diez mandamientos estableciendo justamente lo que era necesario para el pueblo hebreo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que todavía eran politeístas. ¿Recuerda? Y entonces aquí empieza el trabajo profundo para convertirse en monoteístas. El trabajo profundo para convertirse en monoteístas. No pueden tener otro Dios aparte de mí. Pero aquí hay un problema que se plantea. Dios no dice, no existen otros dioses. Dios dice, no tengas otros dioses. Recuerden de dónde viene el pueblo hebreo. Viene de un, de un contexto absolutamente politeísta. Durísimo cambiar de pensamiento, ¿o no? Después de... 500 años de creer que había el dios de la muerte, el dios de la vida el dios de la fertilidad, el dios de la montaña el dios del inframundo, el dios de los niños el dios de las mujeres, el dios la diosa acera, la diosa de la luna la, un montón de dioses y después de venir con generaciones tras generaciones de que cada clan tenía un dios el dios de Isaac, de, de, de Abraham de Isaac y de Jacob Dios les dice, ok vamos a hacer un trato yo no les voy a decir que no existen otros poderes espirituales. Les voy a decir que hagamos un pacto entre usted y yo de fidelidad. En el Nuevo Testamento hay un texto que me llama mucho la atención. Pablo dice, nuestra lucha no es contra qué? Carne y sangre, personas, sino contra principados, potestades, ¿qué más? Y huestes. Un Montón de palabras raras que uno cuando las oye dice: ¡Apocalipsis! Fijo, huestes de maldad, ¿verdad? Potestades, principados. ¿De qué está hablando? De poderes. La palabra, la frase en griego es: Stoikeato cosmos. Stoikea es poder y cosmos. Poderes del cosmos. Pablo está diciendo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra seres humanos, sino contra los poderes del cosmos. Allá afuera hay poderes. Y Dios aquí está diciendo: hay otros poderes, es cierto, pero hagamos un pacto entre nosotros de fidelidad. Yo quiero ser su Dios. Y ahora ustedes me van a decir: no, hombre, eso lo que está diciendo es una herejía grandísima, pero es que después nos contradecimos. Después vamos a la iglesia y nos dicen: hay que reprender al diablo. Ah, ese es otro poder o no. Entonces, sí, hay otros poderes espirituales con los que compite Dios, de alguna manera. Entonces, lo que nos está diciendo es: hagamos un pacto de intimidad entre ustedes y yo, a pesar de que haya otros poderes, hagamos un trato, un pacto, un berit en hebreo, berit, un pacto, y lo firmamos. Ustedes ya son libres. Pero si firmamos este trato, ustedes van a ser mi especial tesoro, mi pertenencia. Y vamos a ser un pueblo y este pueblo tendrá su Dios. Y este Dios va a protegerlos. Y los va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Esas son todas las promesas que Dios les hizo. Si hacíamos este pacto. Pero no está diciendo que no hay otros dioses. Entonces hay una diferencia muy grande entre la monolatría. Y el monoteísmo. Porque lo que está sucediendo acá no es que Dios nos está diciendo, no crean que hay otros poderes. Sino, adórenme solo a mí. Monolatría significa adorar a un solo Dios. Latros. Adoración. Es un pacto de adoración. No es cerrar los ojos y decir, no, el diablo no existe. El diablo no existe. No hay otras cosas. No hay más espíritu solo Dios. Entonces, ¿para qué creer? Si solo hay uno. Lo que está diciendo Dios es: Adóreme solo a mí. Ni le preste atención a lo otro, porque entre más atención le prestamos, lo estamos adorando. Y por eso yo no predico nunca, o prácticamente nunca, acerca del diablo, porque es darle demasiada bola a algo que no merece, que le demos bola. Nosotros hemos recibido un pacto de adoración al único que sí fue capaz de rescatarnos. Segundo, no te hagas ninguna clase de hilo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, ni en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Está complementando el, el anterior. Tiene que ver con la adoración, tiene que ver con adoración, no tiene que ver con creer o no creer, tiene que ver con adoración. Yo puedo de repente decir: sí, yo sé que hay otros poderes, de hecho, hay otros poderes espirituales. Llámele como usted quiera. Llámele espíritus, llámele demonios, llámele dioses, lo que sea, pero lo que tenga poder sobre las personas es su Dios o no. Lo que tenga poder sobre usted es su Dios. Si el poder Dios no tiene el dinero, el dinero es su Dios. Y eso existe. Y tiene poder devastador. Si el poder, si usted le ha entregado el poder a la sexualidad, al sexo, y, y lo controla usted, usted tiene un Dios que es el sexo. Y también puede ser devastador de familias, de la persona. Lo que Dios está diciendo es, no le den poder a otras cosas. No permita que eso tenga poder sobre usted. No crean imágenes. Para poder crear una imagen, lo primero que hay que tener es imaginación. Imaginación viene de la palabra imagen. Primero yo me la invento y luego le construyo una imagen. Eso es lo que hacemos continuamente. Primero me invento. Si yo fuera, si yo tuviera una casa más grande. Todavía no existe esta, esa casa. Me la imagino. Si yo tuviera ese carro, si yo pudiera viajar y hacer lo que sea, usted se hace, todo eso y se imagina. Y si eso empieza a controlar su vida, su mente, si empieza a controlar sus finanzas, si empieza a controlar su forma de relacionarse, usted creó una imagen y está adorando esa imagen. Y tiene poder esa imagen sobre usted. Por eso el pacto no es de no creer o creer, sino de adorar a quien le estamos dando el poder sobre nuestra vida. Lo mismo tiene que ver con las personas. Sobre todo en la adolescencia. Cuando nosotros le entregamos el poder a otra persona. Ojo, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es, esta es mi definición de amor, el amor es entregarle todo el poder a una persona para que nos destruya y que esa persona no lo haga. Eso es el amor. El amor es, ¿ok? Cuando yo le entrego mi intimidad, mi mente, mi tiempo, mi vida, mis emociones, a otra persona le estoy entregando amor, eh, le estoy entregando poder, capacidad de hacerme daño o no, capacidad de dañarme. El amor es cuando alguien me entrega esa capacidad donde yo puedo hacerle daño. Y yo no ejerzo ese poder sobre esa persona. Yo no ejerzo el poder que me ha dado de que con una palabra puedo herir su alma y su vida. De que con un acto puedo humillar, puedo herir, puedo degradar. Yo tengo ese poder sobre mis hijos y sobre mi esposa. Porque ellos me han abierto su vida para que yo tenga ese poder. Pero yo no ejerzo ese poder. Eso es amor. Porque todo lo demás lo puedo hacer con un jefe, puedo pasar tiempo con un jefe, puedo pasar tiempo con amigos, puedo pasar tiempo con, con, en la computadora, con cosas, con personas, puedo gastar plata en gente. Eso no es amor. El amor es tener la capacidad de hacer daño y decidir no usar el poder. Es poder tener una relación con Dios donde le entregamos la capacidad de tener el poder sobre nosotros, sabiendo que Él no nos va a hacer daño, que Él no va a ejercer su gran poder sobre nosotros para dañarnos y confiar, y confiar. No hagas mal uso del nombre del Señor, tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre, estoy usando la nueva traducción viviente, ustedes lo pueden encontrar en varias otras distintas ¿qué quiere decir esto? no hagan mal uso del nombre del Señor, nos habían enseñado que esto tiene que ver con juramentos, ¿recuerdan? porque incluso en algunas traducciones dice, no hagas juramento no jurarás, no, ¿verdad? en nombre del Señor, yo chiquitillo recordaba que, que me enseñaban no, no jure, no jure, de hecho ni siquiera era en nombre del Señor, no jure jurar es malo ¿alguien recuerda eso? Prometer está bien, pero jurar es malo, es lo no, mismo. La misma caraja. Pero como la Biblia decía la palabra jurar, entonces ya listo. El texto lo que dice es: no levantes el nombre de Dios para cosas superficiales. Eso es lo que dice literalmente el texto hebreo. No levantarás el nombre de Dios para cosas vanas. Y esto entonces nos abre la puerta para pensar en muchas cosas distintas, más allá de una promesa. Es que, por ejemplo, si yo soy pastor y estoy usando el nombre de Dios, yo no defraude ese nombre de Dios abusando de las personas. Yo no defraude ese nombre abusando de niños, de mujeres. Abusando de la confianza que ustedes han depositado en mí, porque eso también es amor. Porque yo recibo mucha información. <laughs> yo recibo mucha información de ustedes de muchas personas. Y muchos pastores han usado esa información para dañar. Y luego, ¿qué es lo que se daña? El nombre del pastor, el nombre de Dios, el nombre de la iglesia. Los pastores pueden irse a la cárcel, pero la gente no vuelve a la iglesia. No uses el nombre de Dios en vano. La iglesia no puede darse el lujo. Me encantó lo que hizo el Saprisa en estos días. Perdón que haga la comparación deportiva. Una frase racista, usted podrá creer lo que quiera, lo que sea, pero tenía que hacerlo. Despedir al entrenador por frases racistas. Ojalá la iglesia hiciera cosas así, de tajantes. No trasladar a un sacerdote de un lado al otro para encubrir las cosas. No llevar a un pastor a una. A, a un, porque eso sucede. Yo no sé si ustedes sabían. Yo de, como yo soy parte de eso. Es decir, pero el lado bueno, ¿verdad? Por supuesto. Pero he visto tantas cosas cuando un pastor lo acusan, digamos, de abusar de una mujer o de una menor de edad, lo llevan a un campamento de sanidad, vacaciones. Y empiezan a negociar con la familia para que no denuncie para proteger al pastor. Ahora en Colombia hay un escándalo terrible de una de las iglesias más influyentes políticamente, donde el pastor está siendo acusado por cinco o seis mujeres de abuso sexual, y una de ellas menor de edad. Fue tanto el asunto, él es peruano pero vive en Colombia, que se fue a Perú. Y empieza entonces el gobierno de Colombia a pedir la extradición. Y Perú no daba la extradición. Creo que la semana pasada ya firmaron una extradición para ser juzgado en Colombia. ¡Qué vergüenza usar el nombre de Dios para cosas que hieran, que sean vanas, que sean superfluas o para el pecado. Entonces no tiene que ver con, con promesas, no tiene que ver con juramentos, tiene que ver con qué estamos representando cuando decimos ser cristianos y cristianas. ¿Qué es lo que representamos? Hay algunos hermanitos y hermanitas que yo les quiero decir a veces, no diga que es cristiano, tranquilo. Anda de incógnito. Agente especial, no sé, de la CIA cristiana, lo que quiera. Pero que no se den cuenta porque es una vergüenza, madre. Y hay algunos no cristianos que yo quisiera decirles, madre, diga que es cristiano, usted representa todos los valores en los que yo creo. No usar. El nombre del Señor, tu Dios, en vano. Siguiente, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor, tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Estos, est, est, este tiene mucha tela que cortar y no tengo demasiado tiempo, pero bueno, esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Me encanta este mandamiento. Es duro. Y alguien diría, pero no menciona a la esposa. Buena pregunta, ¿cómo resolvemos ese, ese, ese problema? Porque hubo oh, que menciona hijos e hijas en masculino y femenino. Siervos y siervas, lenguaje inclusivo desde hace 3000 años en la Biblia. Siervos y siervas, animales, incluye también a los extranjeros, incluyó a ella, todo el mundo. Ese día no puede trabajar nadie. Pero no no aparece ella. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Perdón. ¿Ok? Bien, ese es un buen punto. Si lo está leyendo una mujer, entonces se refiere a ella, independientemente, entonces se aplicaría para su esposo. Pero pensando en la cultura en la cual está, le está hablando a los que mandan, y los que mandan eran los hombres. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí hay algo que tenemos que entender. Cuando habla de tú, está rememorando lo que sucede en Génesis. ¿Usted y ella son una sola? carne. Ese tú es un tú dual. Dual. Ella es parte de usted. Y sus propios derechos son los derechos de ella. Es todavía más profundo. Lo mismo que aplica para usted, aplica para ella. Exactamente igual. Si usted va a descansar, descansa ella, papito. Descansa. Pero tiene un contexto más profundo incluso, o más amplio. Vienen saliendo de 430 años de no tener descanso, de ser esclavos, de trabajar para otros, sin vacaciones, sin cumpleaños, sin Navidad no había nacido Jesús, pero sin Navidad solo los picapiedras celebraban Navidad antes de Cristo. 430 años de no descanso, hasta el punto que se morían, como los judíos en la Segunda Guerra Mundial se morían en los campos de concentración de hambre de enfermedades, asesinados o por trabajo, porque no tenían descanso. Y, eso, y Dios les dice, ustedes vienen de un contexto donde no saben descansar, usted no sabe descansar, tiene que aprender a descansar, porque aquí hay vida. ¿Qué pasaría si esto se aplica a rajatabla en todo el mundo? Un día a la semana donde no se consuma combustible. ¿Qué pasaría? Un solo día a la semana donde no se, no se encienden los carros del planeta, donde las industrias no contaminan los ríos y el ambiente. Un solo día. ¿Habría más vida en este planeta? No habría más vida. Si todos realmente aplicáramos esto. Y vea que dice sus siervos y sus siervas. Si nosotros como patronos, si usted tiene personas a su cargo, aplicamos. Descanso. Descanso. Y los extranjeros que vienen acá, descanso, derechos para todos y para todas, independientemente de su raza, su origen, su estatus, descanso para todos, ellos y ellas. Sigamos. Honra a tu padre, este me encanta, y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Pablo dice: Este es, Pedro dice, este es el primer mandamiento. Con promesa en realidad todos los mandamientos tienen una buena promesa pero es una promesa que hay que deducirla cierto es decir obviamente si usted dice no matarás la promesa es que la idea es que no lo maten a usted ni a nadie que usted ame no robarás la promesa es estoy diciendo que nadie le robe a usted no difamarás estoy pidiendo que nadie diga mentiras sobre usted la promesa es buenísima, pero bueno, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces a uno le decían, si usted respeta a su padre y a su madre, usted va a tener larga vida. Por así, automáticamente. Usted cree que eso es así. Es decir, que cuando usted honra a su padre y a su madre, usted vive más años. ¿Cómo es que funciona este mandamiento? Porque en realidad, y mucha gente me ha dicho, y usted creo que puede estar conmigo en esto, ¿Cómo voy a honrar yo a ese roco? ¿Cómo voy a honrar a quien ni conozco? ¿Cómo voy a honrar a mis padres que no tengo absolutamente nada que agradecerles, que, que más bien se pasearon en mi vida? ¿Cómo voy a honrarlos? El texto no está hablando de esos casos. De hecho, en toda la legislación hebrea van a haber casos de esos y ahí está explicado. Pero este no es el punto aquí. Aquí no está hablando de ese tipo de padres. Aquí está hablando de los padres que sí están presentes, de los padres que sí son amorosos, de los padres que sí son respetuosos, de los padres que están ahí por sus hijos. Y si entonces se establece una cultura de cuidado. Ustedes han visto cómo los judíos cuidan a los viejitos. Los judíos y los musulmanes no dan solos a los viejitos de hecho les dan la mejor vida al final de sus días lo mejor de lo mejor de lo mejor para esa etapa de sus vidas ningún viejito solo, ningún viejito pobre, ningún viejito con hambre, ningún viejito con sufriendo enfermedad sin atención, ninguno. Cuida, honra. La palabra hebrea que aparece ahí es cabot. ¿Dónde han escuchado más esa palabra? Cabot. ¿Alguien sabe? No. ¿Algunos de ustedes saben bastante hebreo que ustedes no lo crean? Cabot es honra. Lo, lo mismo que se aplica para Dios. Y solo aparece aquí y aplicado para Dios. Cuidar, honrar, respetar. En hebreo hay palabras livianas y palabras pesadas. Las palabras livianas pueden decirse con mucha ligereza y las palabras pesadas hay que... De hecho, cuando aparece la palabra pesada, aparece alargada la última letra para que usted sepa, esta es una palabra importante. En el texto hebreo aparece alargada la última letra. Honrar es importante. Y lo que está diciendo el texto es, si usted cuida a sus padres cuando son ancianos, sus hijos lo cuidarán a usted cuando usted sea anciano. Y por eso usted va a tener una mejor calidad de vida. Si usted aprende a cuidar a sus ancianos, porque sus papás cuidaron a su vez a sus padres y sus padres a los padres de sus padres, sus hijos están viendo esa cultura de cuidado de los adultos. Y por lo tanto usted también va a recibir lo mejor de lo mejor, de lo mejor y su vida se alargará. Eso es la cultura de lo que está hablando este texto bíblico. No cometas asesinato. ¿Qué hora es? Me quedan unos cuatro minutos. No cometas asesinato. En las versiones anteriores dice no matarás, pero matar es no es la palabra correcta. Hay muchas palabras que se usan para el mismo acto, ¿cierto? Y sobre todo la gente que trabaja en criminología y todas esas cosas no es lo mismo un asesinato que matar, ¿cierto? No. O no es un, lo mismo un asesinato, este, un homicidio calificado. O doloso. Hay muchas formas de que eso suceda. ¿De cuál forma está hablando este texto? Ratzach es matar con alegosía. es decir, con premeditación y alevosía. Por lo tanto, y aquí viene un tema súper escabroso. Muchos temas escabrosos que hoy no vamos a tener ni el tiempo ni el lugar, pero hoy quiero recomendarles. Hoy voy a dejar este libro muy barato ahí afuera y todo. El dinero va a ir para la iglesia y no para mí, ¿de acuerdo? Porque además estamos necesitando recaudar más fondos. ¿De qué está hablando acá y cuáles son los otros puntos que son importantes? Por ejemplo, la guerra. O un policía que en su labor tiene se ve obligado a disparar su alma, su arma y su alma y asesina o mata a alguien. Mata en este caso. Este texto no habla de eso. Ir a la guerra. Exactamente. O por ejemplo, si yo estoy en mi casa, están mis dos hijos, está mi esposa, y entra un carajo armado y dice, voy a matar a su familia. Y yo digo, uy, sí, de ahí Dios. La palabra dice que yo no haga nada. Adelante, voy a orar. Eso sería negligencia, eso sería inmoral o no. Sería inmoral de mi parte. Pero si yo a esa persona que entra a mi casa y que va a asesinar a mi esposa, a mis hijos o los va a violar o les va a hacer algo, yo me le voy encima en defensa de los míos y en esa trifulca yo termino matando a esa persona, eso no entra acá. Y eso está estipulado en la legislación, ¿cierto o no? Defensa propia. Entonces... No es necesariamente todas las muertes las que entran acá. Hay algunas y muchas excepciones. Hay otros temas que después podremos tocar con más calma. Por ejemplo, la eh, eutanasia. La eutanasia. ¿Es pecado o no es pecado? Ahí se los dejo. Aquí hablo de eso. El aborto. ¿En qué casos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué tema más duro, verdad? Qué tema tan actual y escabroso. Pero yo creo que tenemos que ser valientes y hablarlo sin ningún prejuicio. Hoy no vamos a poder hacerlo. Pero acá estamos hablando de algo que tiene que ver con dolosidad. No sé si eso es con dolo. Dolosidad existe, sí. No, me estoy inventando esa palabra. No importa. Me suele, mi esposa me dice: Lo que usted no sabe, se lo inventa. A veces hasta palabras. Por eso yo les digo: corroboren todo lo que digo. Vayan y lo buscan. Siguiente texto. No robes. Este lo tenemos muy claro, ¿cierto? Es fácil no robar. Pero cuando esta palabra se aplica a muchas otras cosas que no son necesariamente plata o cosas, sino honra, no robes verdad. Las medias verdades están en la orden del día, ¿cierto o no? Y con los troles y con todo lo que está sucediendo con la posverdad, hoy en día, robar verdad. Decir las cosas que no son, como si fueran reales. Y ese parecer, eso está en la orden del día, ¿cierto? Los medios de comunicación, y ahora que hay tanto acceso a las redes sociales, hay gente que crea medios de comunicación del día a la mañana y se hacen famosísimos y empiezan a influenciar, y los influencers, estos, que tienen una verdad muy propia. Y que tienen todo el derecho de compartir la verdad, pero robar verdad. Vean, por ejemplo, quiero tocar un tema en este punto. Me quedan unos minutos y ya casi terminamos. Hubiera deseado dividir esto en dos partes y, y ampliar cada mandamiento porque es mucho y dejar preguntas. Pero, por ejemplo, con la pandemia, la iglesia en el mundo durante el primer año, después empezó a recapacitar. Durante el primer año, que digo, eso es mentira. Es mentira, no hay pandemia. ¿Cuál pandemia? ¿Cierto o no? Y nos quieren meter es un chip aquí. Robando verdad. Críticamente. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman eso? Las, los, las teorías de conspiración. ¿Cómo empecé esta charla y cómo empecé esta serie? Nos encanta que nos cuenten ficciones y nos encanta creernos esas ficciones. Porque es más fácil creernos que un laboratorio en China nos quiere matar a todos por medio del virus que sale de un mono o de un quera, de un murciélago. A creer que las pandemias han existido toda la historia del mundo, toda la historia del planeta. Siempre ha habido pandemias, epidemias. Y que la vacuna es un intento para poder salvar vidas, aunque a veces nos cueste creerlo. Esto era para hacer preguntas. No de falso testimonio contra tu prójimo. Este es bastante sencillo. Y el texto después cuando lo amplían en, en Deuteronomio dice: la persona que da falso testimonio contra su prójimo tiene que demostrar con pruebas lo que está diciendo. Si no la, el, la carga de la culpa recae sobre el acusador es decir si yo voy y digo que alguien asesinó a otra persona y no logro probar que es asesino lo que le hubiera caído de condena al asesino me cae a mí a mí me matan era así de grave no dar falso testimonio contra su prójimo no hablar mentira ustedes saben hoy venía hablando con Kendall que veníamos eh, de camino para acá y yo le decía es que ahora en realidad todo es no es ni siquiera eh, los bienes no ni, ni siquiera los títulos el conocimiento cuál es la palabra que te dije Kendall no acuerdo. se fue tan profundo maestro <laughs> no era honra era y la palabra honra no es honra es lo que lo que la gente cree de uno crear reputación ve que si sí se acuerda ve que sí se acuerda reputación y no la de Arjona verdad todo ahora gira en torno a destruir la reputación de las demás personas, ¿cierto o no? Porque con una sola cosa se despedaza la reputación construida en 50 años de carrera, ¿o no? Un pastor que, por ejemplo, en mi caso, en este momento tengo este, 20 años de ser pastor y he construido una, una reputación, digamos que buena, pero qué fácil despedazarme, ¿cierto? ¿cierto o no? Con una acusación falsa. Es que se roba la plata. Yo lo he visto. Me intentó tocar. Eso sí, pero esa reputación me gusta. Como decía don Pepe Figueres cuando le dijeron, don Pepe, es cierto que usted toma mucho guaro. Es que usted no toma guaro. No, hombre, eso es un chisme que, que regalo ahí para desprestigiarme. Cuidemos la honra, cuidemos la reputación propia y ajena. Somos garantes de la reputación ajena también. Lo que decimos, lo que posteamos, cuidémoslo, porque la reputación de alguien se ve allí y podemos arruinarle la vida a alguien con una palabra. No codices la casa, este es el último de tu prójimo. No codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. La palabra codicia es la que utiliza Jesús cuando dice, no, cuando está hablando del divorcio y todo eso, dice, porque aquel que vio y codició en su corazón a la esposa de su prójimo ya pecó. ¿Recuerdan? ¿Qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? ¿Desear? ¿Desear es codiciar? Sí. Voy a ponerlo así. Usted va al mall. No sé, ¿qué les gusta comprar a ustedes? No me digan, bueno, digamos que uh, zapatos, ropa, y... déjemos así, zapatos y ropa, o cosas electrónicas, celulares, computadoras. Y usted va a una tienda, digamos que le gustan las cosas electrónicas, a mí me, me patrocina la Apple, entonces lo voy a decir. No, no, mentira, no patrocina nada, pero bueno, lo voy a decir de todas formas. Y entra uno, ay, con ahí, y empieza a ver todo eso. Y yo deseo todo eso. Y a veces sobro, le impongo manos a una compu y le impongo manos a ¿eh? mi corazón ahí, deseando, ahí hay pecado. ¿Dónde hay pecado? Donde yo digo, Señor, no tengo la plata. Pero ¿sabe qué? Voy a sacar otro crédito. No tengo la plata. Voy a ver cómo lo consigo aunque no pueda. La acción, el pensamiento de empezar a ver cómo concreto el deseo, aunque no sea justo, aunque no sea bueno y aunque no tenga con qué, es codicia. Ver a otra persona y sentirse atraído por esa persona, que levante la mano al que esté libre de culpa. Sí, sí, claro. Los varios levantaron la mano. ¿Qué decía? No mentirás, uno por aquí. ¿Sucede o no? Sí, 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 sucede. Pero la diferencia está, porque no seamos tan hipócritas, uno ve gente en la calle, en la televisión, y ahora estamos bombardeados de imagen y de sensualidad, y uno, el cerebro de uno está ahí luchando, algunos dejan de luchar muy pronto, yo lucho todos los días, a las 5 de la mañana me levanto a orar al Señor, enséñeseme, no mentira. Pero eso no está mal, el deseo es natural, donde tú eres el rabo de la chancha, como diría mi tata, es cuando yo empiezo a pensar y qué hago con esto, a jugar, voy a mensajear, voy a escribirle, le voy a dar un like, ¿para qué le da like?, ¿para qué?, para sentir algo, para que sepa, para darle un mensaje por si acaso. Ese acto pequeño ya no es solo deseo y pensamiento, ahora ya es un acto. El acto es codicia. El acto es codicia. Y ahí hay pecado. Por eso yo no creo en esos mensajes de santurrones que dice eh, de, no vuelva a ver a su a, a ninguna mujer, a ningún hombre, de, los vamos a ver porque de, hay gente en la calle, no puedo ir así como los caballos, ¿verdad? Que les ponen una, unas, ¿cómo se llaman? Unas cosas ahí para no volver a ver para ningún lado, de, de, pasa. Y siempre repito esto. Yo tenía un profesor que me decía, la primera mirada no es pecaminosa, la segunda sí. Entonces yo decía, digo, voy a hacer una primera larga. Larga, 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 larga. ¿Dónde está el pecado acá entonces? En la codicia. En el deseo, ¿no? Un adolescente me decía a mí, cuando yo era pastor de jóvenes, es que yo me siento demasiado sucio, demasiado pecador porque tengo sueños húmedos. ¿Y cómo es que se peca haciendo eso? Me dicen, hey, porque yo sueño cosas. De gente que ha soñado que mata a alguien y no va a la cárcel. Porque el pecado no está en el pensamiento. El pecado está cuando llevamos el pensamiento al corazón y del corazón entonces a la acción y de la acción al pecado. La línea es bastante delgada y hay que mantenerse alerta. Yo ya terminé acá y son las 12 y 11. Así que no tenemos mucho más tiempo. Estamos terminando acá esta serie de charlas sobre el éxodo. Y hay mucho más que se puede hablar o que se debería hablar de esto, pero no nos va a dar tiempo. Si ustedes quieren profundizar, pueden llevarse esto y así colaboran también con la iglesia. Pongámonos de pie, vamos a orar.